comernos todo esto con queso y Flaming Hot. Pero vamos a empezar desde el inicio. Hola, galerías, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros el día de hoy, como podemos. El día de hoy tenemos sonidos satisfactorios en este video. Oigan, el día de hoy vamos a hacer una cosa que se llama mukbang, que es una tendencia de Corea del Sur. Tiene muchísimos años allá en la televisión coreana. ¿Cuál es el punto de esto? Es comer muchísimo. Comer y platicar con ustedes. Les hicimos unas preguntas por Instagram y vamos a estarlas respondiendo. Y por Twitter. Por Twitter también, ¿verdad? Vamos a estarlas respondiendo en este video mientras comemos tanta comida que no solo es esto. Ahorita van llegando. Espérense, no, pero esto tiene que tener un plus. O sea, no solamente nos las vamos a comer, porque a todo se la vamos a poner Flaming Hot y queso cheddar. No, o sea, no, eso no es gordo. O sea, a mí, la verdad. No. ¿Esto? Oigan, si no tenemos suficientes papas. Podemos rellenar el pollito de papas. Ok, esto es el video. Iba a comenzar. Oh, Dios mío, vean esto. ¿Así? Vean esta cosa. Wing. Sumergida totalmente. Hombre, no sé si quiero. No sé si quiero hacer este reto. El punto de esto es comerse todo. Generalmente en Corea hasta se comen unos platos, así como ollas. Una persona se come una olla de ramen. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera dice, ¿volverá Ashley? Déjame describir un DM. ¿No me si vas a volver? Hola Ashley, ¿cómo estás? Oye, aquí los polinesios querían saber cuándo vas a regresar. O si ya no vas a volver. Esta fue la pregunta. Queremos saber qué onda contigo. Si nos puedes responder, estaría increíble. Harán su rose. Yo les contestaría con este meme. Puede ser en unos 70 años, ¿no? De YouTube ya no exista. O en unas dos semanas. No lo sabemos. Podría ser cualquier momento. ¿Cómo les gustaría que sonara? O sea, ¿qué tipo de? ¿Cómo tendría que ser la melodía del Rock Yourself? Ay, no sé. Yo me imagino que debería de ser como pop. Yo un poco pop. De K-pop. Yo reggaetón. Está de acuerdo en el mismo género. Ah, y aquí una pregunta muy buena. ¿Por qué decidieron que se fuera a Kiba? Yo también tengo la misma pregunta. Ay, Karen, no seas exagerada. Era el mejor ejemplar, el más inteligente. Lo encontró. Es más rápido. Ganó a Kiba. Ganó todas las competencias. Kiba era el mejor ejemplar de Clever, era la más bonita, la más inteligente y todo. Solo que Calón y Kumiai sentimos que ellos necesitaban como más atención y más cuidado. Por ejemplo, Calón tiene un problema en su columna de que le duele. Y luego Kumi, no sé si ustedes saben, Kumi creció con el paladar de arriba más largo. Entonces para comer las croquetas hay que dárselas en la boquita. Tardó más tiempo que sus hermanos en comer porque no sabía comer bien. Muerde muy extraño. Por eso es que decidimos quedarnos con Kumi, porque era la más débil, se podría decir, de la camada de Claire. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer Jump? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Jump es un concepto que traíamos pensando desde que terminó la gira, ¿te acuerdas? Desde que terminó la gira anterior, o sea, hace como año y medio, un poco más. Dijimos, ¿qué íbamos a hacer? Y entonces hasta apenas se pudo como realizar o materializar eso que estábamos esperando, queriendo ya hacer. Como ustedes saben, Jump no solamente es una gira. Uh-huh. Son muchas cosas que van a cambiar en Plática por Inercia, que están cambiando. Imagínense que tuvimos que pensar todo eso para que funcionara con ustedes y con nosotros. ¿Ya comieron? Pues mira, en eso estamos comiendo. Gracias por preguntar. De hecho, voy a traer la siguiente parte de la comida. Los que quieran las hamburguesas calientes, aquí están. Los que las quieran frías, aquí están. Si quieren el Edli, siempre las van a querer calientes. La verdad, a mí es que no me importa. De hecho, hay alimentos que es mejor comerse los fríos, como la papa, el arroz y todos los carbohidratos. Si los comes caliente, engordas. A que no sabían eso, ¿verdad? Oigan, ya me llené. Y hay una pregunta que dice, ¿qué prefieren? Uy. Oh, ¿qué prefieren? ¿New York
o la India. Me voy a enchilar un buen. A ver, con el tanto picante. Me está ardiendo el estómago. Esto no pica. ¿Cómo que no pica? A mí no me den esto porque es muy picante para mí. Yo no como picante. ¿Saben qué creo que pasa? Que depende mucho del mood en el que estés, ¿no? Sí. Es como decir playa o montaña. O sea, es como así. Es distinto. ¿Cuántas relaciones novios, novias han tenido? Uy, déjeme contar desde la primaria. No es cierto. La verdad, tuve una en la primaria. Tuve dos, tres en secundaria. Tuve uno en prepa. ¡Qué mentirosa! ¿Cuáles tres de la secundaria? De sus ojos de... Siempre que te digo, dices, ¡es un nunca fue mi novio! ¿Y ahora sacaste tres? Aquí ya me acordé que, o sea, que sí fuimos novios. Sí fuimos novios, aunque fue de una semana. ¿Qué es lo que hace Leslie que los novios no le duran tanto? Leslie Chazos. No, a ver, ¡ay! Esa pregunta no es para mí, Charito. A ver, Karen, ¿tú cuántos has tenido? Yo he tenido 7. ¿7? Ajá. El periodo más corto fue de 6 meses. ¡Ay, no, esperen! Yo no terminé de contar. ¿Qué? No terminé de contar. Perdón, ya pasamos por tu turno. Sí, ya, quítate. Ya. ¡No! Perdón, Leslie. Ahora tú, ¿por qué duras tanto? Pues porque... Lo contrario de Leslie. Pues porque yo siempre voy en serio. ¡Cállate! ¿Qué? No. ¡Ay! ¿Cuánto? ¿Tú? Creo que 4, si no es que 3. ¿Cómo no se pueden acordar? Esto es igual que esta. No, no sé. Puede que por ahí haya algo que a lo mejor no me acuerdo, digo 4. Pero si me acuerdo son 3. ¿Cuánto durabas? Yo soy corto. 3 meses me fue bien. 3 meses es muchísimo. Yo sé por qué. Yo sé por qué. A ver, ¿por qué? Se emociona, se embarca. Se embarca. Y ya no puedes... Ay, no era lo que yo esperaba. A ver. Siguiente pregunta, Rafa. Dice, ¿Cantrax es real? ¿Qué? Está bien raro ese shipeo, o sea, además que es como Cantrax. Está muy agresivo, sí, ¿no? Es súper agresivo. No, hombre, no es real, o sea, somos amigos. No lo sé, Karen. Y todo, ay, todo sí. Sabía. Pero no que tenga novia significa que el shipeo terminó. Ah, ¿no? No, yo soy muy de shipeos. A ver, dime 3 shipeos que sí, no sé, que no sean de tus hermanas. De tus hermanas. Brangelina. ¡Ay! Conoce, a pues ver. Me bueno, Brangelina. Friendly. No, dije sí, que de tus hermanas no. Cantras. No. Uy, se nota. Rafabeche. Rafabeche. No, no, nada contigo. Oigan, esto nada tiene un nugget adentro de un burrito con carne. Vamos a morir. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Habrá un nuevo integrante en la familia? Pues no sé, tú dímelo. No lo sé, tú dime. ¿Yo? No sé, algo que nos quieras decir. Algo, Leslie, que nos estés ocultando. Esto que hay aquí. Esto se llama panza. De gordita. Leslie, no te subas a la barra. En su cabecita se están imaginando cosas que ahorita no pasan. Pues lamentablemente no vamos a tener en este video un nuevo sobrino. ¿Quiénes son sus enemigos de YouTube? ¿Tenemos enemigos? Todos tienen que tener unos enemigos en la vida. Antes eran los vecinos. Antes nuestra vecina anterior era nuestra enemiga. O sea, no era no tanto. Bien, bueno, pero ella no era de YouTube. Ah, no. En coronavirus. Coronavirus. ¿Creen que sean buenos tíos? Cuando nazcan los hijos de Leslie, Karen, voy a ser el mejor tío del mundo. O sea, tengo todo planeado para ese momento y todo lo que voy a hacer con mis sobrinos. Pero Karen no quiere que sus hijos me vayan a visitar. ¿Dices por qué, Rafael? ¿Por qué no queremos que nuestros hijos convivan contigo? No tengo idea, están loquitas. Es que tú eres el loquito, ese es el problema. Sí, porque voy a decir, no voy a comer. Tú eres ahora. Tú eres ahora y me va a decir, no, eso tiene hormonas y que no sé qué. Y me va a empezar a cuestionar todos mis hábitos de madre que tengo. Yo creo que puedo ser un poco olvidadiza. Tía malvada. Tía malvada. Yo también creo que va a ser tía malvada. Yo muy
Julieta, yo creo que va a ser tía malvada. Yo creo que como son puras especulaciones. Muchas veces las personas cambian ya. Exacto. Cuando suceden las cosas. O sea, por ejemplo, cuando cuidamos al bebecito Dan, pues no fui bullying. O sea, tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Tenía demasiada responsabilidad en mis hombros y sentí demasiado presión. ¿Cómo crees que se haría de tía? Muy controladora. O sea, va a querer ser la mamá. Es como, pero es que esto. A ver, ¿tú eres su mamá? ¿Tú eres su mamá? ¿Tú eres su mamá? ¿Bailas? Claro que no. Así fuiste con Dan. Protectora, pero no significa que sea controladora. Oigan, de verdad es muy difícil estar en una fila sin que se te vaya corriendo. Pero el cinturón. Si pudiera poner su nombre, ¿cuál sería? Ay, me gusta mi nombre, pero... A mí también me gusta mi nombre, Ana. Me gusta mi nombre, Ana, mucho. Es que me gusta también mucho mi nombre. A mí me gusta también mucho mi nombre. Rupestinsky. Yo me llamaría Rupica. ¿Tú cómo te llamarías? ¿Yo? Emily Rose. No. Emily Rose. Emily, yo creo que cuando era chiquita sí me hubiera gustado que me llamara Emily. Pero hoy ya no. Hoy ya me gusta mucho el nombre. Está burle, burle. Deja de burlarte la cara. ¿Cuándo va a salir la siguiente canción? Yo creo que ya está en el horno. Ya está en el horno. Ya está a punto de hacerle. Ya nada. ¿Son capaces de robarse cosas entre ustedes? Robar no, pero sí tomarlas. O sea, lo dice la que más cosas toma, ¿no? Sí. Es que siempre la regreso. O sea, ahorita está yendo a su chamarra. A buscar algo, a buscar que seguramente algo tiene que entregar. Oh, ya no lo tengo. Pero... O sea, no lo robó, pero ya lo perdió. Toma, chiquititas de pilar. Las vio prestadas, que pudieron nunca haber vuelto porque se pudieron haber perdido. Sí. Pero aquí están. No sé, ¿ustedes qué piensan sobre estas conductas? Pongan los comentarios. ¿Cómo se sienten viviendo solos? A ver, muy bien. Libre. Libre como el viento. Libre. Hay que hacer pronto el video de el experimento. Denle like a este video si quieren saber la conclusión del experimento. O sea, mi última pregunta. ¿Ustedes creen que Dios? ¿Ustedes creen que Calón está mamadísimo? No, le falta. Así era la pregunta. No. ¿Creen que Calón está mamadísimo? Y yo dije, pues no, pero bueno, la pregunta respondemos. Tanta comida te vuelve loco. Quitando un poco de neuronas. ¿No les gustaría hacer esto? ¿El verso vegetariano? No, gluten free. No genéticamente modificado orgánico. No, es ASMR. Estaría padre. Videos, punto de. ¿Se acuerdan de esos videos polilencios que increíbles nos los pasamos? Sácate rico. Sácate. Karen, no, mejor dame queso, no. No, ¿qué estás haciendo? Me vas a botar. Voy a empanizar tu lengua. Solo quiero empanizarla bien. La vida o trabajo. La vida o trabajo de ser youtuber es muy dominante, o sea que les ocupa mucho el tiempo. Déjenme decirle. O sea, puedes hacer YouTube y no ocuparte tanto. Puedes ser madre y no ocuparte tanto. Puedes ser un doctor y llevártela ligero, pero también puedes ser todas esas tres cosas y ser súper ocupado. Entonces, depende de ti. Nuestra vida haciendo contenido sí es muy demandante, pero porque nos gusta hacerlo. Pues la verdad es que casi logramos el objetivo, nos falta este pedazo de pollo. Es la pechuga, es que sí no me gusta. A mí tampoco, no, a mí me lo menos que me gusta. Pero ya estoy muy lleno. Estoy y muy... voy a vomitar, Polinesio. Así que espero que les haya gustado mucho este video. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, Polinesio! ¡No salgo! Tu castigo, vamos a darte queso. ¿Queso? 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 Y tú le llenas. No, no, eso me va a arder la panza, no. Solo queso, no puedo comer. Hasta solo queso. No, pero así. Pero oigan, ¿por qué me maltratan si lo estoy haciendo de forma voluntaria? No me tienen que hacer esto. Dale, roca. Ah.
A ver, estírale. ¡Qué show!